que confundo solamente el placer. Que solamente deseo tenerte y también importa que pasa después. Que sé que no será bueno en mi vida, que solamente te recordaré. Espero que tú sabes de mi vida, que sabes si es divertido. Es un placer y va a ser un placer participar de cada fiesta de la cumbia aquí en Santa Fe. Lo único que pienso es estar en el escenario, regalarle mi voz, mi talento a todos los seguidores, a todos los fanáticos, a toda la gente que se dio cita aquí en esta noche. ¿Viste la cantidad de público que hay afuera? Es impresionante. Esto deja en claro que ya ha adoptado a la gente este lugar, esta fiesta, que cada vez se va a hacer más masiva, y eso es un mérito del público, es un mérito de las bandas, es un mérito de la gente que organiza, es un mérito del gobierno, es un mérito de un montón de cosas que hacen un conjunto para que esto siga para adelante, para que uno se pueda gozar, emocionar arriba del escenario, y el público también, ¿no? Un poco más de 10.000 personas, Sergio. ¿Cómo se hace en el momento de estar en el escenario detrás de bambalinas, escuchando a toda esa gente? ¿Se controlan los nervios después de tanto tiempo? Sí, yo soy una persona muy tranquila, muy segura, y además tengo tengo lo que le falta a muchos. Dejo todas las cosas en manos de Dios, entrego mi voz, mi talento a Él, y es como Él me hace brillar. Yo simplemente soy un instrumento y la gente se goza de escucharme cantar. Sergio, la última. ¿Se puede saber un poquito, un adelanto de lo que vas a presentar hoy? La gente viene a ver y a escuchar los clásicos en mi voz. Y hemos preparado todos los clásicos o en mi consideración lo que la gente siempre quiere escuchar. Sergio, muchas gracias. Gracias a ustedes que siempre están. Gracias al público que siempre nos acompaña. Gracias. Gracias. Es la última vez que te vuelvo a escribir, que te vuelvo a llamar. Siempre yo vivo así, pero pienso de él y te vuelvo a nombrar.